El personal del zoológico vigilaba a la mamá panda para asegurarse de que estaba sana y activa, para evitar cualquier pérdida espontánea que pudiera tener. Los pandas tienen un periodo de gestación de 3 a 6 meses, por lo que era necesario controlar que pudiera dar a luz durante este rango de tiempo. También era esencial que el zoológico tuviera todas las medidas de seguridad para los cachorros y la madre antes de que diera a luz. El periodo total de gestación de Lulu fue de 4 meses. Te comento que antes del embarazo solía comer 19 kilos de bambú al día, pero durante estos 4 meses comenzó a comer menos y según la Federación Mundial de la Vida Silvestre, la pérdida de apetito es un síntoma típico del embarazo de los pandas. Otro síntoma común es que los pandas comienzan a triturar el bambú en pedazos pequeños en lugar de comerlos y construyen un nido cerca de la fecha de parto, lo que también estaba haciendo Lulú. Los pandas pueden cubrir sus nidos con astillas de bambú, hojas y otras plantas para mantener a sus bebés y a ellos mismos alejados de la humedad y el frío. El personal del zoológico revisó todos esos productos para ayudarlos a mantener su comportamiento natural en jaulas. Los cuidadores del zoológico ya entendían que el momento del parto no estaba muy lejos y comenzaron a hacer los preparativos para la madre y los cachorros. Decidieron filmar el proceso de parto colocando una cámara en su jaula día y noche para que los miembros del personal y el público pudieran observar sus actividades y también ver y grabar los momentos felices de su parto. Una noche, Lulú entró en trabajo de parto, acomodó su nido mientras se preparaba para dar a luz. Después de unos minutos, sucedió lo más esperado por todos los presentes. La panda dio a luz a un bebé casi sin pelo y ciego. La mamá panda levantó a su bebé y comenzó a lamerlo, cuidándolo como una nueva mamá prometedora. Sin embargo, el personal nunca supo lo que iba a suceder después, que los haría gritar y saltar de alegría. Además, les haría entrar en un estado de shock del que les costaría un rato recuperarse. Unos momentos más tarde, Lulú comenzó a empujar de nuevo como si estuviera a punto de dar a luz otro bebé. Para sorpresa,